estamos en una época de transición, en una etapa de transición entre, hay un recambio varietal, se estaba trabajando mucho en lo que es producción de primicia con una sola variedad de frutilla que se llama Camarosa, y esa variedad está siendo reemplazada por otras variedades. Hasta hace 2 o 3 años esa variedad ocupaba el 90% de la superficie plantada en el norte del país, y ahora apenas llega a un 60%. O sea, hay un pool de variedades nuevas que tienen características diferentes, iguales o mejores que Camarosa, que de a poco la van reemplazando. Lo bueno que tiene es que algunas son más tempranas y otras más tardías, entonces lo que nosotros estamos recomendando a los productores es que utilicen variedades de este tipo, o sea, una variedad intermedia, una temprana y una tardía, para extender el ciclo de cosecha, tener fruta de buena calidad todo el tiempo, y esta fruta tiene mayor firmeza, mayor grados Brix, o sea, un mayor, mejor sabor, y bueno, se venden muy bien en el mercado. A nivel mundial hay un aumento del consumo de este tipo de frutas, sobre todo arándano y frutilla, que son las más importantes que se producen en Argentina dentro del grupo de frutas finas. Y ese consumo está impulsado, ese aumento del consumo está impulsado porque se trata de alimentos nutracéuticos. Es decir, que además de las vitaminas y los minerales que tiene, también tiene otros compuestos, sobre todo antioxidantes, que mejoran la salud de las personas. El principal país de destino de la frutilla y de los arándanos de Argentina es Estados Unidos. Bueno, la principal ventaja de la fruta argentina, por un lado, es la calidad. O sea, la calidad de la fruta argentina, en una situación, por ejemplo, de crisis, cuando los precios bajan, siempre la fruta argentina tiene un sobreprecio. Porque, bueno, la calidad en este caso hace la diferencia. Y nosotros desde el INTA, con este proyecto de frutilla, que está dentro del Programa Nacional Hortalizas, estamos tendiendo hacia una producción integrada de frutilla. Una producción integrada es un sistema que utiliza herramientas de origen biológico, de origen tecnológico, de origen químico, para producir fruta de buena calidad. Y es un sistema que está estandarizado o normatizado a nivel mundial, y eso también nos abre nuevos mercados, o sea, nos permite comercializar en muchos otros países una vez que empecemos a certificar dentro de esas normas. A partir del 2010 son obligatorias las normas de buenas prácticas agrícolas en todos los cultivos de producción de alimentos, y entonces, bueno, si bien todavía no hay un control estricto hacia la producción, pero bueno, se lo va a ir haciendo gradualmente. Y en ese sentido estamos trabajando, capacitando a los productores y a los técnicos en temas de buenas prácticas agrícolas en frutilla y en arándano. O sea, aplicar buenas prácticas significa hacer las cosas bien y dejarlo documentado. Y empieza desde la elección del material o de la semilla de implantación que sea certificado, y el tema del cuidado del ambiente, el tema de la seguridad de los trabajadores del campo, el uso que se hace de los agroquímicos, los depósitos, cómo se los guarda. Tiene mucho que ver con la seguridad de la persona que está trabajando, ya sea aplicando un producto químico o manejando un tractor. Tiene mucho que ver también con la parte del lavado de las cosas que se utilizan en la producción, de todas las herramientas, de las bandejas de cosecha. Tal vez suene un poco complicado implementar todo eso, pero son cosas que gradualmente hay que ir haciéndolas, y que también después le facilitan la vida al mismo productor, porque se organiza mejor y se está asegurando de que su producto está cumpliendo con las normas que en algún momento un mercado no va a comprar frutilla o arándano si no están certificando con ese tipo de normas.